La educación prohibida es un largometraje que responde a la necesidad de un nuevo paradigma educativo, que forme una escuela acorde a todos los cambios que se están dando en el mundo y en la humanidad. Tenemos que buscar nuevos procedimientos, tenemos que buscar nuevos métodos, tenemos que buscar algo que dé respuesta a estos problemas que estamos sintiendo en la educación. La idea nació desde muy pequeño. Siempre observé todos los problemas que había en la escuela. Las diferencias provocadas por los docentes, el autoritarismo, la violencia verbal, la inutilidad de las calificaciones, el desinterés en las personas, la búsqueda de la supervivencia, la discriminación, la inflexibilidad del conocimiento, la impotencia del maestro para generar un cambio, la rigidez del sistema, la falta de valores. La escuela tiende a homogeneizar, busca que todos seamos iguales, todos pensemos iguales. Implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Si la idea era hacer del mundo un lugar mejor, nada de lo que veía en la escuela tenía ningún sentido. La escuela, la tradición de la escuela moderna, es una tradición de la escuela del encierro. La respuesta era clara. Todos los problemas de la sociedad comenzaban en la educación. Si mi objetivo era cambiar el mundo, primero debía cambiar la escuela. De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Comencé en el año 2009, con 21 años, una cámara de mano y el apoyo de quienes me rodean. Visité escuelas, realicé entrevistas, asistí a cursos. La esencia era muy clara desde el principio: buscar una educación que nos permita ser, donde podamos desarrollar nuestro máximo potencial, sea cual fuere. Que comprendiesen que ellos son mucho más que lo que las personas decían que eran ellos, ¿no? Cuando nos colocan etiquetas, nos dejan encasillados, no podemos movernos. Pero no sigue al niño, no está observando al niño, no conoce realmente al niño. Al poco tiempo, fueron posibles nuevos viajes, nuevas personas y mucha ayuda. Visitamos escuelas en Uruguay. Comenzaron a sumarse personas, a ampliar sus objetivos y a conocer nuevos enfoques educativos. Se cree todavía que lo enciclopédico y la acumulación de conocimientos es importante para ser mejor. A ver, la educación antigua tenía un concepto muy militarizado, ¿no? Todo era muy rígido, se basaba en el orden y en la parte vertical, ¿no? Vos venís para que yo te meta en la cabeza el 2x2. Como que de antemano te pones la cantidad de premisas que tenés que cumplir. O sea, olvidás un poco lo que tú pensás de todo eso, porque las premisas ya están establecidas cuando tú llegas. Con las 20 primeras entrevistas, realizamos el primer avance de la película. Este lleva hoy acumuladas más de 60.000 visitas en internet, y su difusión nos posibilitó viajar a Chile y España, donde nos albergaron personas, familias y escuelas, colaborando así con el proyecto. Cada vez, por más que estuviera hablando del jardín de infantes, cada vez se sistematizaba más el trabajo y cada vez se perdía más la diversión. El dinero para los viajes comenzó a aparecer de la nada. Entre donaciones y trabajos inesperados iban fluyendo los recursos para financiar la investigación. Él se va dando cuenta cómo él avanza en ese camino y cómo su trabajo y su esfuerzo hacen ese avance. En vez de competencia, lo que nosotros proponemos es colaboración, es el aprender, ayudarnos mutuamente. Al poco tiempo descubrimos que estábamos aplicando los principios de la nueva educación en la película. No teníamos un guión, la película se iba escribiendo orgánicamente y crecía junto con la investigación y nuestras experiencias. En los viajes comenzamos a entender prácticamente todas las ideas que necesitaba la nueva educación. Respetar los procesos de desarrollo, valorar los conflictos como oportunidades, aceptar la diversidad de los proyectos, aprender a través de la experiencia las ideas fundantes de la película. Cada grupo de niños es diferente, entonces uno tiene que estar constantemente observando a los niños para ver qué es lo que ellos necesitan en ese momento. Así entendimos que la película no podría ser solamente documental. Si buscamos una escuela que sea a la vez teórica y práctica, que trabaje el conocimiento, las herramientas y las capacidades, junto con las emociones, el arte y la percepción, la película debía generar conciencia desde el mismo lugar. La solución era clara. La película tendría un desarrollo orgánico entre entrevistas, historias, conceptos, drama, animaciones, teatro y humor. Y el vínculo con los alumnos sea real. La naturaleza, todo tiene un proceso. Vamos a poder fluir y disfrutar del proceso. Es aprender,
pero aprender por sí mismo. Dejar que la persona decida su vida. Ese mismo proceso natural pasa por el ser humano. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. Queríamos una película que la gente disfrute, entienda y viva. Y darles la participación en ese círculo, donde llegamos a consensuar la solución para un problema. Y lo más importante, que llegue a todos los rincones del planeta. Que bastaba el alma limpia, libre, y el deseo de hacerlo y que lo íbamos a lograr. Y allí surgió la decisión de liberar los derechos de reproducción de la película. El objetivo no era ganar dinero, sino fomentar un cambio de conciencia. Y para eso, todos deben tener acceso al material. El nuevo paradigma educativo es propiedad de la humanidad, y esta película también. No podemos hablar en este momento de una escuela tradicional, porque estamos en plena transición. El integrar, digamos, toda la esencia del ser humano dentro del proceso educativo. Aprendimos que todas las metodologías alternativas que buscaran el desarrollo pleno del ser humano debían tener voz en la película. Y buscamos entrevistas con la mayor variedad de proyectos posibles. Es una actitud, es un flujo, es algo que evoluciona todo el tiempo. Que las nuevas teorías cerebrales plantean que el cerebro no es un procesador de información, sino un procesador de significados atravesados por las emociones. O sea, todo ser humano se manifiesta a través de las emociones. La actitud de trabajar con los errores como algo bueno, el equivocarme me ayuda para crecer, me ayuda para aprender. Hoy llevamos realizadas más de 100 entrevistas en Argentina, Uruguay, Chile, España, Perú, Ecuador y Colombia. Visitamos más de 40 proyectos educativos y contamos con el apoyo de investigadores y educadores de todo el mundo. El objetivo de la educación prohibida es cambiar la conciencia sobre la escuela, colocar la necesidad de una nueva escuela en la agenda social. Despertar en los nuevos y futuros maestros la iniciativa para investigar y desarrollar nuevas formas de ver y trabajar la educación. La educación prohibida representará el cambio de conciencia que se viene dando en todas las áreas. Pero esta vez, aplicado a la educación. Educar es aprender a conocerse. Y a partir de ahí, construir. Cuando hago arte o cuando hacen arte los alumnos es cuando están conectados de verdad con lo que están haciendo, cuando están fluyendo. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. Cómo formar seres humanos distintos para un mundo distinto. Creemos y sabemos que la educación prohibida generará un movimiento mundial para la transformación de la escuela. Acompañando la película, se realizarán conferencias, congresos, capacitaciones y formaciones de profesionales para una nueva educación. La película participará de festivales y será el exponente del nuevo paradigma educativo. La película promoverá el desarrollo de una red virtual donde profesionales, educadores, padres y jóvenes de todo el mundo participarán para dar forma a la educación de los tiempos que vienen. La educación prohibida será el comienzo de una nueva era en la historia de la educación. Es no negar lo otro, sino que es abrir espacios para que cada uno logre encontrarse. Cuando tú trabajas y conectas con la naturaleza a los niños, todo sale. Estamos caminando no solo en el ámbito de la educación, estamos caminando en realidad en todos los ámbitos de la actividad humana. Sobre todas las experiencias, los aprendizajes y los procesos que hemos vivido en el desarrollo de esta película, uno de ellos resuena más que ningún otro. El cambio comienza por uno mismo. El cambio comienza por uno mismo. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños, a que ellos aprendan a amar a otros. Y ves al niño que te está mirando y te encuentras con su mirada, cambia tu vida, puede cambiar tu vida. Y amar muchas veces es comprender que el otro tiene su ritmo. El conocimiento va a venir solo, los resultados del mundo vienen solo. Es hora de liberar nuestros paradigmas y abrirnos a un mundo de posibilidades. Ese es el objetivo de la educación prohibida. Los invitamos a ser parte de este proyecto, a apoyar un proceso único en la historia del hombre. Los invitamos a ser parte del gran cambio que necesita la educación.